En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero ¿Qué pasa? Correspondiente de hoy jueves 9 de junio. De esta manera damos inicio a las notas más resaltantes hasta el momento, y es que el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles 8 de junio que este 2022 es un año donde se prevé un crecimiento superior a dos dígitos. Por esta razón invitó a los empresarios turcos a invertir en Venezuela. Firmar tres acuerdos muy importantes en materia de turismo, en materia agrícola y en materia financiera monetaria. Así que vamos completando el mapa de cooperación. Le he dicho al presidente, le he dicho a los inversionistas, es el momento para los inversionistas de Turquía en Venezuela, para que lleguen en el turismo, en la minería, en la industria, en la logística, en la banca, en petróleo, en gas, en oro, en carbón. Llegue la inversión turca a Venezuela. Es el momento. Yo quiero subrayar que estamos contra las sanciones unilaterales y nuestro principio contra la sanción unilateral está muy claro. Por lo tanto, dicho esto, hasta ahora, como Turquía, nosotros vamos a seguir siendo un amigo fiel de Venezuela. El presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, fija posición sobre las recientes acciones del gobierno en hospitales. Con responsabilidad y todos los intereses que nos caracterizan durante la historia de estos 77 años federativos, le hacemos un reclamo muy formal al gobierno nacional para que respete al gremio médico nacional, toda vez que hemos trabajado en los hospitales durante estos 22 años del gobierno bolivariano, sin insumos, sin medicamentos o con muy poco material médico quirúrgico, resolviendo los problemas. Y con el COVID, allí hemos estado, seguimos estando con el COVID, con muy poca bioseguridad, y no le aceptamos esta pretendida criminalización que quiere hacer contra el Gremio Médico Nacional. Gustavo Duque, alcalde del municipio Chacao, exigió la liberación de los jóvenes detenidos el pasado martes 7 de junio por pintar grafitis en Chacao. Duque manifestó que los jóvenes cometieron una falta y no un delito. El día de ayer se llevó a cabo una concentración en la Avenida Libertador, la cual transcurrió en total y absoluta paz, sin ningún contratiempo, sin ningún inconveniente. Al terminar esta concentración, unos jóvenes, lamentablemente, iniciaron unos grafitis sobre el inicio de la obra artística del maestro Juvenal Ravelo, entendiendo que esta obra contempla desde la entrada de las trincheras en la Avenida Libertador toda su extensión hasta el municipio Libertador. Obra, por cierto, recientemente recuperada por entes de carácter nacional con apoyo de la Alcaldía de Chacao. Ante este acontecimiento, varios vecinos llamaron que estaban por la zona y la policía llegó al sitio. Cuando la policía llega al sitio, como es usual en estos casos, y lo hacemos todos los días cuando ocurre, ante una falta de este tipo, quienes la cometen son bajados a la sede de la policía para recibir una charla, simplemente una charla, y esto es importante aclararlo. Estos jóvenes no fueron reseñados ante la policía, no fueron esposados, no fueron encarcelados.
estaban en una sala, en un salón de la policía, con sus celulares, que esto se puede evidenciar, con sus amigos y familiares que estaban en permanente comunicación, esperando para recibir la charla que normalmente damos en estos casos. En ese momento llega el grupo de operaciones especiales del Ministerio de Interior, Justicia y Paz y manifiesta que el procedimiento ya lo llevaban ellos y que ellos estaban en la Avenida Libertador monitoreando el evento y que debían ser estos jóvenes entregados a esta instancia de carácter nacional. La policía realizó este trámite y se los llevaron y están en este momento detenidos, injustamente detenidos. Nosotros exhortamos a las autoridades de carácter nacional que estos jóvenes sean de inmediato liberados. Estos jóvenes no cometieron un delito. Estos jóvenes cometieron una falta y en el municipio Chacao y la policía Chacao estaba tratándolo como una falta. Nos ponemos a la orden de sus familiares, de sus amigos y de todas las personas interesadas en este caso para hacer fuerza en común y apoyar en lo que sea necesario. Cuenten con nosotros y nuevamente exhortamos a que estos jóvenes sean liberados de inmediato. Amigos, de esta manera hacemos otra pausa en la emisión estelar de su noticiero ¿Qué pasa? Quédense allí que ya regresamos con más información. En transmisión, Falconía. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Como Changay no hay. El mejor sitio de la ciudad para comer a gusto con su familia e invitados. Exquisita comida y a los mejores precios. En el Centro Comercial Changay disponemos de locales comerciales con todos los servicios para su empresa o negocio. Venga al Centro Comercial Changay, ubicado en la Avenida Jacinto Lara y Changay en el Centro Comercial Las Virtudes. Abierto todos los días de 7:30 de la mañana y hasta las 8:30 de la noche. Changay, algo más que una pizzería y es el legado del Chino Lai. Grupo Besada, el de todos tus días. Son más de 35 años que nos han caracterizado como la empresa líder en el estado Falcón. Nacimos en la península de Paraguaná. Hemos crecido con nuestras sucursales. Hiper Besada, la puerta y bodegón de Nacho Import. Hiper Bodegón Besada, distribuidora Besada. Besada 2, bodegón de Nacho de Paraguaná. Farma Besada, Besada Express. Son más de 35 años de éxitos, siempre recordando de dónde venimos. Somos Grupo Besada, la marca preferida por los paraguaneros y con referencia nacional para los visitantes. Gracias por aceptarnos y seguimos adelante contigo, porque el Grupo Besada está de moda. Grupo Besada, el de todos tus días. ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia, trabajar con deleite. Mirasol Restaurant es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto. Fin del espacio publicitario. En transmisión, Falconía. Amigos televidentes, estamos de vuelta en su noticiero que pasa transmitido por acá por Falconía Televisión. Funcionarios del 6CPC Delegación Municipal Punto Fijo aprehendieron a dos hombres implicados por hurto en las instalaciones de una planta de procesamiento de gas. Funcionarios del 6CPC Delegación Municipal Punto Fijo aprehendieron a dos hombres, uno de ellos apodado el Cindy, implicados en el hurto ocurrido en las instalaciones de una planta de procesamiento de gas ubicada en la parroquia Punta Cardón, municipio Carirubana, estado Falcón.
pesquisas adscritas a la Coordinación de Investigaciones de Delitos contra la Propiedad lograron la captura de Benigno Antonio Mendoza, de 40 años, apodado El Cindy, solicitado por el delito de homicidio intencional. Conoce del caso la Fiscalía Vigésima Tercera del Ministerio Público. El Instituto Municipal de Tránsito Terrestre Carirubana niega aumento de pasaje en rutas de la parroquia Punta Cardón. Para verificar que las unidades de transporte público están cumpliendo con el cobro de pasaje establecido por las autoridades, los funcionarios del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Carirubana realizan una fiscalización en las diferentes líneas que cubren la jurisdicción. El presidente del IMTT, José Morillo, aclaró que no existe por el momento ningún ajuste en los precios por este servicio, especialmente en aquellas rutas que cubren las rutas hacia Parroquia Punta Cardón, entre ellas Bicentenario Punto Fijo y Puerta Marabén Punto Fijo. Refirió Morillo que en mesas de trabajo encabezada por el alcalde Petit, los sindicatos presidenciales de líneas y concejales estuvieron de acuerdo en que no es oportuno un aumento del pasaje en buseta o carritos por puestos. Se establecieron parámetros sobre las medidas que se aplicarán a aquellos transportistas que no acaten la decisión, a quienes podrían retirarle la placa de su vehículo para evitar su circulación. Organismo de Seguridad de Falcón realiza aportes al proyecto de reforma de la Ley de Convivencia. Organismo de Seguridad de Falcón realiza aportes al proyecto de reforma de la Ley de Convivencia Ciudadana en perfecta unión cívico-militar-policial, articulado con los legisladores y legisladoras del Consejo Legislativo del Estado Falcón. Organismo de Seguridad Ciudadana y Fuerza Armada Nacional Bolivariana vienen participando en las mesas de trabajo para hacer sus aportes y consideraciones al proyecto de reforma de la Ley de Convivencia Ciudadana del Estado Falcón. Siguiendo con la agenda legislativa, la mañana de este miércoles 8 de junio se realizó mesa de trabajo, la cual fue presidida por el legislador Jofre Sarmiento, presidente de la Comisión de Trabajo del PP de Servicios Públicos, Privados, Seguridad y Defensa del CLED, junto a la legisladora Celsa Acosta, vicepresidenta del Consejo Legislativo, acompañado del secretario de Seguridad Ciudadana y coordinador sectorial para el área de seguridad y defensa del Estado Falcón, general Miguel Morales Miranda, el subdirector de Polifalcón, comisionado jefe Florencio Fernández, representantes de la USC, Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Ministerio Público, equipo que disertó los artículos y la adecuación del instrumento legal para que esté cónsono a la dinámica actual, basado en la tolerancia, armonía, respeto, paz social, deberes y derechos, ya que todos somos parte de la buena convivencia ciudadana. Amigos, de esta manera hacemos otra pausa en la emisión estelar de su noticiero ¿Qué pasa? Les recuerdo una vez más que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como @falconiatv para más información. Ya venimos. En transmisión, Falconía. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la universidad.
Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación. ISO 9001-2008, una marca que exalta la excelencia de Caderco. Ahora con la tarjeta Mi Consumo de la Fundadora puedes ganar puntos por recargas o por referir a tus amigos, compartiendo tu enlace desde la aplicación con la nueva modalidad Te Regalo. Por cada 50 puntos que acumules, ganarás $5 que se sumarán automáticamente a tu saldo. Solicítala, recarga tu saldo y refiere a tu grupo de amigos para que salgas ganando. Tarjeta Mi Consumo de la Fundadora, un nuevo concepto a la hora de comprar en cualquiera de los establecimientos que conforman nuestro grupo de empresas. En Bodegón Hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella te espera en la avenida Ollarvides de la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Hospitalidad. Confort. Distinción. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Ali Primera. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal. Somos Falconía. En transmisión, Falconía. Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión Estelar. Somos tu canal, somos Falconía. Amigos, de esta manera estamos de vuelta en su noticiero ¿Qué pasa? Emisión Estelar. Enmarcados en el 1x10 del buen gobierno, el Poder Popular, junto a la misión Alimentación, realizó un encuentro de trabajo. Hoy nos encontramos impulsando la producción local para llevarlo a la municipalidad y al Estado, acatando el llamado de nuestro presidente Nicolás Maduro con el 1x10 del buen gobierno y aplicando las 3R.NET para avanzar y en el crecimiento económico del país. Acatamos como miembros de los CLAS, activándonos masivamente con nuestra familia a través de la producción local, como lo podemos perseverar aquí en estos espacios. Es lo que nosotros sabemos hacer y tenemos unas experiencias muy bonitas y reconocidas a nivel de país. Más de 150 emprendedores falconianos fueron certificados. Más de 150 emprendedores del Estado Falcón recibieron su certificación de manos del gobernador Víctor Clark, demostrando su interés en aportar a la recuperación económica del país que viene en ascenso.
Dicha acción es producto del trabajo articulado y sistematizado a través del movimiento de emprendedores de la entidad, creado tras el Congreso Venezolano de los Pueblos a mediados del año pasado. En este sentido, el primer mandatario regional enfatizó que cumpliendo las directrices del presidente Nicolás Maduro en Falcón, se siguen otorgando respuestas eficientes, eficaces y oportunas a los requerimientos de los pequeños y medianos emprendedores. De igual manera, informó que en los próximos días estarán entregando nuevos financiamientos Credit Futuro a través de la banca pública. De esta manera hacemos otra pausa en su noticiero ¿Qué pasa? Emisión Estelar. Quédense allí que al regreso continuamos con más información. En transmisión, Falconía. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Desde la base naval Mariscal Juan Crisóstomo Falcón, el vicealmirante Irwin Puchespín, comandante de la SODI Falcón número 12, presidió la reunión con los enlaces militares responsables de los órganos de Dirección de Defensa Integral correspondiente a los 25 municipios de la entidad falconiana, los cuales tienen bajo su responsabilidad brindar el apoyo en la seguridad de cada uno de los municipios y ser los articuladores para la organización y el desempeño de las acciones de gobierno que garanticen la atención a la ciudadanía en temas como los servicios públicos, mejoras, adecuaciones de espacios, así como el resguardo y la protección ante posibles eventualidades que se presenten y que ameriten la intervención oportuna de cada una de las estructuras. La finalidad de la actividad es la de reimpulsar la conformación de los OVDI, conformados por los funcionarios y las funcionarias de las distintas dependencias del gobierno regional y las alcaldías. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Vacaciones perfectas en Bambuda Hotel. Habitaciones y apartamentos equipados para una estadía maravillosa en Paraguaná. Bambuda Hotel con hermosas instalaciones para celebraciones y eventos. Disfruta de nuestra piscina y un delicioso menú en Terrazas del Cují. Un lugar mágico y exclusivo, algo diferente. Bambuda Hotel, diviértete en familia y amigos aquí en la ciudad. Urbanización Sarabón, Avenida 1A. Somos Bambuda Hotel y Corporativo. ¿Necesitas realizar el cambio de aceite para tu vehículo? No busques más. En Argos Lubricantes y Bracho Import somos tu solución. Tenemos los lubricantes nacionales e importados, sintético, semisintético, mineral y mucho más. También tenemos filtros, valvulinas, batería y todo lo que necesitas para consentir a tu automóvil. Argos Lubricantes y Bracho Import. Ubícanos en sus dos direcciones, Avenida General Pelayo, Edificio Pirelli, en la Puerta Maravén y en la calle Acueducto, entre Altagracia y Colón, de Caja de Agua. En Las Virtudes, el minimarket para toda la familia es Minimarket Mirasol.
De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en Minimarket Mirasol, con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles Minimarket. Frutas y hortalizas Santo Niño, del campo a tu hogar. Toda la frescura de las más sanas hortalizas, legumbres, frutas y verduras. Frutas y hortalizas Santo Niño, al final de la avenida Bellavista frente a la placita y en su nueva sucursal de Santa Irene frente a la farmacia La Familia. Te espera con la mejor atención, calidad, variedad y por sobre todas las cosas, los mejores precios y con punto de pago. Rápido, eficiente, que nunca falla. Frutas y hortalizas Santo Niño, con amplio y seguro estacionamiento en sus dos direcciones, final de la avenida Bellavista frente a la placita y en Santa Irene frente a la farmacia La Familia. Ferretería Ángelo, el mayor stock de artículos para carpintería, plomería, cerrajería, electricidad y ferretería lo encuentras en Ferretería Ángelo. No des más vueltas. En Ferretería Ángelo consigues todo lo que necesitas para reparar tu hogar, herramientas, bombas de agua, grifería y la mejor atención y asesoría, tradición y responsabilidad en Ferretería Ángelo. Y por los precios, ni te preocupes, nos adaptamos a tu presupuesto. Ferretería Ángelo, Urbanización Casacoiba, justo diagonal al Liceo Mariano de Talavera. Chadiña, tu minimarket preferido, te espera en la avenida intercomunal Ali Primera para que disfrutes de todo lo que necesitas con la mejor calidad, variedad y precios sin competencia. Todo en un solo lugar: carnicería, hortalizas, verduras, víveres, productos de limpieza, la bien fría y mucho más, con la excelente atención que nos caracteriza. Chadiña, en la avenida intercomunal Ali Primera, al lado de Panadería Chadas. Chadiña, tu minimarket preferido. Te esperamos. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Una de las cosas que más disfruto al encender la radio es encontrar mi música venezolana. En esta tierra sobra el talento. Un buen galerón, un sabroso merengue central o el recio joropo llanero. La música venezolana es tan diversa y tan alegre como la gente misma. Y una vez que la conoces, te quedas con ella para siempre. Música de Venezuela. La conozco porque la quiero. Conatel, trabajamos para el pueblo. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión Estelar. Somos tu canal, somos Falconía. Televidentes, y estamos de vuelta en su noticiero que pasa transmitido por acá por Falconía Televisión. El vicealmirante Irwin Pucci Spin, comandante de la SODI 12 Falcón, extiende una invitación al pueblo de Falcón para recibir al buque Escuela Simón Bolívar este martes 14 del presente mes. En esta oportunidad, pues, quiero hacer extensiva una invitación cordial al pueblo de Falcón para recibir a nuestro embajador sin fronteras, el buque escuela Simón Bolívar. Este velero va a arribar el día martes 14 y va a permanecer hasta el día 17. En estos tres días de permanencia, como parte del itinerario del 32 crucero de instrucción media de los cadetes de la Escuela Naval de Venezuela, hoy en día Academia Militar de la Armada Bolivariana,
va a estar aperturado al público para visita entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde. Desde el 14 del mes corriente hasta el 17. El 14, como es el arribo, él llega a las 7 de la mañana y vamos a hacer un acto en donde vamos a asistir las autoridades del Estado. Vamos a hacer un recibimiento formal y ya a partir de mediodía se abre pues las puertas al público en general para que asistan al muelle de Guaranao, a aquellos que quieran visitar y conocer a nuestro buque escuela Simón Bolívar. El viernes es cuando se tiene previsto ya la partida hacia otros puertos de acuerdo al itinerario del crucero medio de instrucción que está actualmente en ejecución. De igual manera, el vicealmirante Irwin Pucci extiende una invitación a los jóvenes que quieran prestar su servicio a la nación como parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De igual manera, quiero hacer extensiva nuevamente la invitación a los jóvenes quienes están interesados en prestar su servicio a la nación en materia de seguridad como parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tienen la oportunidad de inscribirse en el servicio militar obligatorio que está aperturado. Todavía hay oportunidad hasta finales de este mes, principio de julio, cuando debe cerrar ya el proceso de alistamiento militar. Para aquellos jóvenes cuyas edades están comprendidas entre 18 y 30 años, van a tener la oportunidad de formar parte de la Fuerza Armada, en donde se les abre la puerta pues para hacer la carrera militar. Desde tropa alistada pueden pasar posteriormente preparándose para ser tropa profesional, inclusive escalar posiciones hasta llegar a ser oficiales, es decir, hacer la oportunidad de hacer carrera dentro de la Fuerza Armada. El gobierno del Estado Falcón iniciará una agenda de encuentros y trabajo con empresarios de la zona franca industrial de Paraguaná, con miras a reimpulsar y fortalecer este importante centro económico de la región y del país. Así lo dio a conocer Sergio Quintero, secretario de Economía Productiva y Exportaciones de la Gobernación de la entidad, quien en representación del gobernador Víctor Clar Boscán se hizo presente en los actos para celebrar los 49 aniversarios de Sonficat. Quintero informó que en los próximos días harán encuentros directos con cada empresario a fin de ver el funcionamiento y cuáles son los eslabones que el gobierno puede apoyar. El fin es lograr que Sonfica tenga carácter y calidad de exportación. Amigos, de esta manera hacemos nuestra última pausa en la emisión estelar de su noticiero ¿Qué pasa? Quédense allí que al regreso continuamos con más información. En transmisión, Falconía. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Yo te cuidaré. ¿Ustedes conocen el Escuadrón Saludable? No. Míralos, ahí están. ¡Hola! ¿Ya se vacunaron contra la COVID-19? Vacunarse es protegerse contra el virus. Y mi hermanito menor se puede vacunar. ¡Chica mascarilla! ¡Busca en internet! Ok. ¿Y qué tal si nos vacunamos de una? Bueno, vamos, dale. Aquí dice que todo niña o niño mayor de 2 años puede vacunarse contra la COVID-19. ¡Sabemos cómo hacerlo! ¡Cuidémonos! En transmisión, Falconía. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. ¡Hey!
Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. En Bodegón Hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella te espera en la avenida Ollarvides de la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Como Changay no hay. El mejor sitio de la ciudad para comer a gusto con su familia e invitados. Exquisita comida y a los mejores precios. En el Centro Comercial Changay disponemos de locales comerciales con todos los servicios para su empresa o negocio. Venga al Centro Comercial Changay, ubicado en la Avenida Jacinto Lara y Changay en el Centro Comercial Las Virtudes. Abierto todos los días de 7:30 de la mañana y hasta las 8:30 de la noche. Changay, algo más que una pizzería, y es el legado del Chino Lai. Ahora con la tarjeta Mi Consumo de la Fundadora puedes ganar puntos por recargas o por referir a tus amigos, compartiendo tu enlace desde la aplicación con la nueva modalidad Te Regalo. Por cada 50 puntos que acumules, ganarás $5 que se sumarán automáticamente a tu saldo. Solicítala, recarga tu saldo y refiere a tu grupo de amigos para que salgas ganando. Tarjeta Mi Consumo de la Fundadora, un nuevo concepto a la hora de comprar en cualquiera de los establecimientos que conforman nuestro grupo de empresas. ¿Problemas con tu automóvil? No busques más, porque en Joan Cars lo resolvemos de inmediato. Una amplia línea de repuestos originales para todas las marcas, rodamientos y partes eléctricas, suspensión y la mayor línea de filtros y lubricantes con precios sin competencia. Cuando tu carro te pida algo, en Joan Cars lo encontrarás. Te esperamos en la calle Comercio, esquina Monagas de Caja de Agua. Joan Cars, el aliado de tu vehículo, siempre rodando con contigo. Atención, Joan Cars tiene la super promoción en baterías Duncan, el precio más bajo del mercado con la garantía Duncan. Ven y compruébalo. Joan Cars, calle Comercio de Caja de Agua. Joan Cars, siempre rodando contigo. Twilio's Pizzas. Ven y vive una emocionante experiencia con los auténticos sabores en pizzas. Y ahora con nuestro menú más amplio, tenemos para ti pollo asado, pollo a la broster, hamburguesa, perros caliente y muchísimos más sabores para degustar. Estamos ubicados en la calle Comercio de Caja de Agua, antiguo Paso Largo. Tenemos servicio delivery para tu comodidad y una excelente atención. Twilio's Pizzas y más. Grupo Besada, el de todos tus días. Son más de 35 años que nos han caracterizado como la empresa líder en el estado Falcón. Nacimos en la península de Paraguaná. Hemos crecido con nuestras sucursales. Hiper Besada, La Puerta y Bodegón de Nacho Import. Hiper Bodegón Besada, distribuidora Besada. Besada 2, Bodegón de Nacho de Paraguaná. Farma Besada. Besada Express. Son más de 35 años de éxitos, siempre recordando de dónde venimos. Somos Grupo Besada, la marca preferida por los paraguaneros y con referencia nacional para los visitantes. Gracias por aceptarnos y seguimos adelante contigo, porque el Grupo Besada está de moda. Grupo Besada, el de todos tus días. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Desde siempre la música venezolana ha sido parte de la identidad del pueblo. Esas voces memorables, esas canciones que son leyenda. Una parte de nuestra vida que es tradición y es historia.
Escuchar la música venezolana es conectarse con lo más profundo de las raíces de esta patria hermosa. Música de Venezuela. La conozco porque la quiero. Con Atel, trabajamos para el pueblo. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión Estelar. Somos tu canal, somos Falconía. Televidentes, estamos de vuelta en su noticiero ¿Qué pasa? De hoy jueves 9 de junio. A continuación les presentamos el segmento de Salud y Bienestar con el Dr. Roger Saavedra. Bienvenidos sean todos a su sección Salud del noticiero ¿Qué pasa? Soy el Dr. Roger Saavedra. Como siempre, dando información de la pandemia, no voy a limitarme a emitir números porque lo que voy es alarmar más a la población y eso no es la idea. Hablemos de lo que estamos viviendo ahorita nosotros los médicos con esta pandemia. Estamos viviendo algo muy importante que se llama pacientes post-COVID. ¿Cómo llegan los pacientes posterior a que han superado la infección? ¿Qué les ha pasado? Ahorita, esta semana, acaba de salir un estudio realizado en la Universidad de Nueva Orleans, en Estados Unidos, donde agarraron pacientes mayores de 65 años, un número de 787 pacientes, para demostrar el déficit cognitivo que tenían esos pacientes y otras manifestaciones psiquiátricas originadas por el síndrome post-COVID. ¡Qué sorpresa tan grande! Cuando en esas pruebas neurodiagnósticas, en esos test de personas especializadas para emitir el diagnóstico de una enfermedad mental, se encontraron una gran sorpresa. De los 787 pacientes, 80% de los pacientes tienen depresión. 76% de los pacientes tienen fatiga. Dificultad para la concentración, aproximadamente 68% de los pacientes. Debilidad o fatiga, casi 70% de los pacientes. Es decir, ganas de no hacer nada, ni siquiera te dan ganas de pararte. Porque una cosa es fatiga y otra cosa es astenia. La fatiga es ni tienes ganas ni tienes la fuerza para hacerlo. La astenia es que tú puedes hacerlo, tienes las ganas, pero no puedes hacerlo. Esta combinación se ve en los pacientes post-COVID. Y lo más preocupante de todo es que de estos 787 pacientes, 95% de los pacientes tenían en común varios de los signos que acabo de describir. Es decir, que muchos pacientes tienen combinado fatiga, dificultad para la concentración, depresión, pérdida de la memoria, que no lo comenté, y es cerca del 80% de estos pacientes. Entonces, pacientes mayores de 65 años que hayan sobrevivido al COVID pueden tener una serie de estos síntomas específicos neuropsiquiátricos que ameritan atención médica especializada para tratar de que no progresen a enfermedad mental mayor. Es un llamado que hago a todos los familiares que tienen pacientes que han sobrevivido del COVID mayores de 65 años para que evalúen desde el punto de vista mental a su familiar y busquen ayuda. Otro hallazgo importante de este mismo estudio es que se demostró que 50% de los pacientes 6 meses después de haber tenido la infección por COVID, aún permanecen con el proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque le sacaron la sangre y demostraron que habían moléculas, vamos a decirlo así para que entiendan, que orientan al médico que hay un proceso inflamatorio activo. Eso se llama marcadores inflamatorios. Interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa,
proteína C reactiva, se demostró que estaban elevados en estos pacientes 6 meses después de haber tenido la infección. O sea que aparentemente el COVID es una infección crónica de segundo grado y esto va a traer mayores problemas con otras enfermedades en un futuro. Estamos en pañales con lo que estamos viviendo por el COVID. Ahora es que van a empezar a salir síntomas asociados a esta enfermedad. La semana que viene hablaré de otras enfermedades, pero más orgánicas relacionadas con el síndrome post-COVID. Cambiando un poquito del tema, apartando un poquito el COVID, vamos a hablar de otros tópicos en la medicina. Me parece importante. Ahorita salió un estudio también donde un tipo de dieta que se llama cetogénica parece ser muy beneficiosa en una enfermedad muy común en la mujer fértil que se llama síndrome de ovario poliquístico, o pacientes femeninas que han tenido endometriosis. Estos pacientes, cuando tienen cierto sobrepeso, cierta obesidad o son diabéticos, parece que mejoran bastante con este tipo de dieta cetogénica y parece que está relacionado con la disminución de peso, por un lado, y con la disminución de los marcadores inflamatorios, que ahora sí se le está dando importancia a la medicina, porque parece que está involucrado en la formación de la gran mayoría de las enfermedades crónicas. Noticia también muy importante que me gustó dársela a ustedes como tal, es que la cirugía bariátrica en los pacientes con obesidad mórbida, además del beneficio de perder peso y de mejorar todo tu estado metabólico, está relacionado con un menor riesgo de desarrollo de cáncer y por ende morir de cáncer. Entonces, una opción bien válida en los pacientes con obesidad que no logran perder peso es una buena cirugía bariátrica indicada por el médico endocrinólogo y discutida con el médico cirujano para ver cuál es la mejor opción de la cirugía metabólica que haya que hacer en ese tipo de pacientes. Ahí cambia de nombre, de bariátrica a metabólica. La semana que viene vamos a seguir con otros temas de importancia para la población en general. Dios los bendiga. Amigos, de esta manera hemos llegado al final de la emisión estelar de su noticiero que pasa por acá por Falconía Televisión. Les recuerdo una vez más que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como @falconiatv para más información y en mi cuenta personal como @gracemarpisonavas. Quienes habló, Grace Mar Navas. Hasta una próxima emisión.